Inflación. No. Arriba inflación. Fuimos a las 9, a las 10, a las 11 y aún no habían cocinado. La gente que puede haber subido a la huelga, más los servicios mínimos, pero los servicios mínimos, que como se podía mirar todas estas medidas mínimas, porque si no sería imposible que de 20 intervenciones quirúrgicas solo se hicieran 6, las que indicamos, programa que un día normal. Pero lo cierto es que la huelga fue masiva. ¿Quién trabajó en el laboratorio? ¿Quién trabajó en rehabilitación? ¿Quién trabajó en el tanto los quirófanos como otros servicios? Es decir, no funcionaron. Las que sabían que no iban a ser operados, a ser hospitalizados, y el personal se negó. Medidas a medio, corto y largo plazo. ¿Qué esperáis de esas entradas para la silla? Por lo tanto, eso es lo que indica lo que hicieron en 3 meses. En 3 meses no solucionaron el problema del personal, la apertura de un parking. Abriría las barreras por fuera, porque aquí hay gente que no tiene dinero para dejar su sueldo solamente en el aparcamiento. Aquí hay gente que viene, las diferentes concentraciones y manifestaciones que estamos teniendo, de que va a haber resultados a corto o medio plazo, como dice el actual consejero. No queda otra, porque si no seguirán los trabajadores que habían ideado un hospital de 1.475 camas y la transformaron en uno de 845, y digamos, impuso menos quirófanos y recortó 40% de metros cuadrados el espacio, tendrá que asumir responsabilidades y posiblemente las asuma tanto a nivel político como a otro nivel. ¡División de toda dirección! Estuvieron bastantes días en pena, 200.000 personas en la Rúa de Vigo. Y los que aún están aquí, muchas gracias. ¡Vamos!